Las madres de las víctimas del psicópata de Alto Hospicio expresaron su oposición a la reapertura del caso, el que está siendo gestionado ante la Corte Suprema por el diputado Hugo Gutiérrez, a quien señalan no le han solicitado ninguna gestión respecto del tema. Mira, hablar sobre cosas juzgadas no tiene mucho sentido. Lo que nosotros estamos viendo acá, que acá hubo una situación política en la cual este doctor, el Rodrigo Paz, se contactó conmigo para ofrecer ayuda médica, pero en definitiva terminó pidiéndonos que lo apoyáramos políticamente en un tema relacionado con una denuncia. Cuestión que está totalmente ajeno a nuestro criterio de poder luchar por una comuna en la cual se le haga justicia y se le haga justicia también a cada una de las familias que fueron ofendidas en su momento. Las madres dicen que no permitirán que se involucre a las hijas en acciones políticas, señalando que no conocen al médico Rodrigo Paz y que se enteraron de sus actuaciones por medio de la prensa. Es un hombre que no conozco, que viene de afuera, que no sabe lo que pasó realmente y que venga a ensuciar de nuevo, porque se habló tanto de nuestras hijas y que vengan de nuevo a ensuciarnos en nombre de nuestras hijas, en nombre de nosotros como madre, de toda una familia completa. Porque no solo estoy yo, también mis otras hijas también. Entonces, ella está bueno de abuso de la gente, de las autoridades, de los políticos que vienen a usar nuestros nombres. Cachoneo, recojo, cachoneo lo basural. Eso hago. Porque lo que yo, a lo que nosotros nos dan, no nos alcanza. Señora Delia, ¿qué significa para usted que se reabra el caso? No, no estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo ninguna de las mamás. Y eso es lo que me tiene más indignada. Porque los abogados que lo llevaron en el caso a nosotros, que encerramos a este infeliz, deben de sentirse muy mal pensando que nosotros los pasamos a llevar a ellos. Los familiares señalan que fueron beneficiados con una pensión, la que, aunque es una pequeña ayuda, las limita para recibir o postular a otros beneficios. Tenía una hija, la niña que murió. La hija ya no estudia, perdió la pensión. La mamá recibe una cuarta parte, después se la quitaron y lo peor de todo es que esto nos perjudica porque se supone que estamos recibiendo 270 mil pesos. No nos dan derecho a subsidio de agua, a crédito en ninguna parte, no tenemos nada. Yo tuve tantos hijos, no pude postular. Las mujeres señalan que la única vinculación que quieren con la política es que ésta les permita recuperar los beneficios. No nos interesa entrar en este show, en este circo de denuncias. Yo le quiero decir a la presidenta Bachelet, presidenta, instale su gobierno tranquilamente. No vamos a hacer ninguna denuncia a pesar de que tenemos antecedentes. Pero sí le queremos decir a la presidenta que llegado un momento le vamos a pedir que reparen el mal causado, el daño causado a las familias y al hospicio. En su comunicado señalan no buscar venganza y que no han sido consultadas en esta gestión, ni por el señor Gutiérrez ni por el médico Rodrigo Paz, y que esta gestión es un favor al psicópata que fue el único responsable de los delitos ocurridos en Alto Hospicio. Una de las niñas, mi hija, tenía 14 años cuando me lo mataron.